corrió 187 kilómetros desde su natal Huamachuco hasta Trujillo, motivado por la ilusión de cientos de niños que esperan con gran expectativa la llegada de la Navidad. La travesía inició el último domingo. Ahmed Sánchez Ballena, atleta también conocido como el Chasqui Bravo, ha recorrido este largo camino tres ocasiones, precisamente por estas fechas, como parte de una cruzada navideña que busca recaudar donativos y juguetes. El proyecto se llama Un Regalo, Una Sonrisa. Ustedes son parte del equipo, las redes sociales también, los amigos. Yo pongo las piernas y el esfuerzo. Aunque fue su iniciativa, muchos atletas y aficionados se han sumado. El recorrido también es oportuno para hacer nuevos amigos, incluso de cuatro patas. Que necesitan de mi provincia. ¿Y el perrito que lo acompañaba? Se juntó. Pese al cansancio y el esfuerzo extenuante, Ahmed logró la primera etapa del objetivo. Ahora la posta se la entregó a la ciudadanía con sus aportes y donaciones. Allá arriba. Y al corazón de todos los trujillanos que van a aportar para los niños que necesitan de mi provincia. La colecta se realiza desde hoy en la Casa de la Identidad Regional, a un costado de la Plaza de Armas.